Conseguido sus objetivos en la vida y por lo tanto sienten la frustración, ¿no? Y dispuestas a sufrir un poquito ante la mínima contrariedad. Siempre, lo hemos dicho muchas veces en este programa, conviene que los niños experimenten pequeñas frustraciones y que lo hagan precisamente para desarrollar esos recursos y esas habilidades ante situaciones que luego van a tener en su vida, que les van a dar, sin embargo, muchísima fortaleza. Y es muy curioso porque cuando lo hacemos, cuando con los críos les hacemos que se enfrenten un poquito a esas pequeñas dificultades, ellos van cogiendo cada vez. No depende tanto de lo que hagan los demás. Si pensamos que nos frustramos por lo que los demás hacen o no hacen, vamos a ser tremendamente manipulables, ¿no? Y muchas personas se frustran simplemente cuando no se cumplen sus expectativas y lo viven como un fracaso, como un desengaño tremendo, en fin, una auténtica barbaridad en ese punto. Claro, decíamos que la frustración
La verdad es que la base de la frustración, tú dices, no, es que tenemos razones para estar frustrados, es decir, la base suele ser una idea racional que nos dice que las cosas deberían de ser de una determinada forma, que la gente debería comportarse como nosotros esperamos. Y este razonamiento no tiene ningún sentido. Es decir, para que los demás se comporten como nosotros queremos, pues oye, deberían estar pendientes de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, minutos y minutos, y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Los demás no viven para cumplir nuestras expectativas. Los demás lo que quieren es normalmente ser felices ellos mismos y no tenemos que pensar que su situación obliga un poquito a nuestro destino. Es decir, pero claro, entonces, ¿cómo nos afecta la frustración a la relación con los demás? La verdad es que cuando nos sentimos enfadados por el comportamiento de los otros, pensamos que nuestra forma de ser es la correcta. Claro, el problema es que los otros a su vez pueden pensar que somos nosotros los que estamos equivocados y nos quieren hacer cambiar. Y eso llega a un estado que nos llega a una situación en la que todo son dificultades en las relaciones con los demás y yo, la gente a nuestro alrededor nos puede ver como un punto de la vida. Termina sintiendo que somos vamos a terminar rechazando. Claro, en este sentido dices, bueno, ¿y qué hacen los psicólogos? ¿Cómo vencemos la frustración? Pues realmente cuando se están usando los demás, tal y como son, no quiere decir que tengamos que pensar. Pero si nos hacemos nos libramos de la ansiedad y nos ponemos a nuestras angustias. Y eso no significa que nosotros tengamos que cumplir. Pero sí que implica que nos estamos haciendo las cosas que luego vamos a estar condicionados a cumplir. Por el contrario, cuando nos libramos de la ansiedad, nos libramos de esa etiqueta de víctima, nos sentimos indefensos ante lo que realmente sucede. Con lo cual dices, a ver, queremos vivir frustrados, queremos salir de la frustración. Si queremos salir de la frustración, hay una serie de pautas que nos pueden ayudar para tolerar la frustración. La primera es, cambiemos nuestras exigencias por preferencias. Es decir, tenemos que enfrentarnos a la realidad y a la vida sin exigencias previas, aceptando que las cosas a veces son como son y no como nos gustaría que fueran. En consecuencia, vamos a mantener el foco en las preferencias como preferencias, pero no dejamos que se conviertan en exigencias ante las cuales no estaríamos bien. Hay otro tema fundamental, digamos otra pauta, que sería no dejemos que lo malo nos nuble. Es decir, vamos a centrarnos en las cosas que han salido bien, en lo que hemos conseguido y no en aquello que no hemos logrado. Y para eso busquemos las frases que nos digan cuál es la raíz de ese malestar para que podamos superarlo. Un tema fundamental es de las dificultades se aprende. Aprendamos de lo ocurrido, de la experiencia, analizamos racionalmente qué es lo que ha pasado y cuando alguna vez algo nos haya llevado a una desilusión y nos toque aguantar la frustración, bueno, sepamos muy bien qué conclusiones podemos sacar, qué es lo que nos aporta a nuestra vida, cuál es la siguiente fase en una situación parecida a lo que podemos hacer. En eso sí está. Come on!
maravillosamente en el futuro. Lo que más frustra y saber suelen ser las decepciones amorosas. Y las decepciones amorosas realmente es que el otro esperas que reaccione o se comporte de una forma compatible. Y la gente te viene sobre todo muy frustrada cuando dice, pues oye, yo estaba con la planita y de repente me dice que tener recursos para enfrentarnos a ellas, sabiendo que son situaciones que tarde o temprano van a pasar y que nunca le puedes exigir a una persona que esté a tu lado si realmente no quiere. Es otra de las circunstancias que más tenemos que aprender en nuestra vida. Son unos profesionales de la desdicha. Cuando se mueran y se despierten en el infierno, les parecerá un día. Sufrimiento que la mayoría de las veces no está justificado en la propia persona y un sufrimiento además muy injusto en los otros que lo están originando, que hacen muy difícil la convivencia. ¿Vamos con llamadas? Claro que sí. 1-426-2599. Que hacen algunas cosas, sí, a la vez. Venga, Almudena, pues te escucho. ¿Camino de dónde vas, por cierto? Pues voy a darme un paseo por la playa. ¿A qué playa? A la de Levante, a la de la ciudad, que está preciosa. Son, pero luego en lugar de intentar parecerse, lo que quieren es como traerte un poco a su orilla, ¿no? Y eso es lo que llega un momento que sea imposible. Fíjate que tú comentabas que eras muy empática, que tú intentabas por todos los medios darle lo que él quería, pero tenía una insatisfacción permanente. Esa es la palabra. La persona que constantemente se frustra es una persona permanentemente insatisfecha que parece que solo busca excusas que justifiquen un poquito esa frustración. Entonces en ese punto dices que ya no estáis juntos, yo te diría enhorabuena, porque él no va a querer cambiar. Fíjate que fuiste tú quien fue al psicólogo. No quiere, realmente, efectivamente no quiere. No quiere. Y a mí el psicólogo me decía, dice, personas más débiles, hombres débiles, buscan a
mujeres fuertes. Claro. Y se tienen que buscar otro tipo de tal. Y sí que es verdad que yo misma, por mi carácter, nunca había sentido ese tipo de frustración. Claro. Me he sentado muchas cosas en la vida y realmente era una, para mí era una cosa que yo decía, pero no es. Estoy como amargada. Me levanto mal, estoy todo el día como arrastrándome, no vivo, no soy consciente del momento. Y eso me atacó a mí. Mejor eso. Siempre me decía, no, es que eres tú la que ves mal las cosas. Sensacional. Pero bueno, sensibilidad, tenemos una buena amistad 50, 100. Y él me ha reconocido muchas cosas, pero siguen sin querer poner a eso. ¿Está bien 50 bien, o más? Eso es claro. Ahora para él, no para mí, porque yo ya estoy bien. ¿Estás bien? Bueno, con eso nos quedamos. Sí, muy feliz. Siempre mejor sola que mal acompañada, querida. Exactamente, pero hay que tirar para adelante. Siempre. Claro que sí, claro que siempre, sí. Siempre. Pues nada, Almudena, gracias por llamarnos. Feliz viaje. Buen verano. Y Almudena, de verdad que te diríamos, fíjate que tú lo has dicho muy bien, él no quiere cambiar. Cuando la persona que se frustra no quiere cambiar, no hay nada que hacer. Eras tú la que estabas empezando a estar amargada. Y en estas situaciones hay que ser valiente y hay que ser capaz de tomar una decisión. Decís que tenéis un niño precioso, estupendo, estupendo, sobre todo que aprenda de ti y del modelo que tiene, porque tú seguirás siendo una persona entusiasta, mientras que si siguieses juntos, lo que verías sería dos personas tristes e insatisfechas. Y eso es de las peores cosas. Precisamente, claro. Por eso, que mucha gente dice, bueno, aguanto por los hijos, pero al final lo que ven los hijos no es bueno para ellos. Es un error. Ahora lo que ven es una relación cordial, pues comemos muchas veces juntos, vamos a otros sitios, tal y cual. Pero ve otro tipo de comportamiento y ve, a mí el momento crucial fue cuando me dijo, mamá, ya te ríes otra vez. Fíjate, ay, qué bonito eso. ¿Cómo lo notan, verdad? ¿Cómo lo notan los niños? Exactamente, y aunque intentas ocultarlo y tal, pero bueno, sí. feliz de cuando llueve, feliz de cuando hace sol, feliz. Me alegro, disfruta, buen verano, Almudena. Gracias. Un beso. Habrá muchas personas que no quieran cambiar, pero es mucho lo que podemos hacer nosotros trabajándolo bien. Y cuando necesitemos ayuda, pidámosla sin falta. Pues seguimos en Valencia, llama María. Ah, creí que nos íbamos a publicidad, Nacho. No, vale, no. Pues venga, María, vamos. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal, días. María? Bien. Bueno, no la noto muy animada. ¿Y yo? No. Bueno, ¿no? Mi madre es exactamente como ha descrito la psicóloga, María Jesús. Sí, insatisfecha constantemente, nunca contenta con nada, nunca animándote a nada. Yo siempre he tenido la sensación de que no me creía mucho. Quizás he ido buscando el cariño de los demás, estando siempre dispuesta. Haciendo lo imposible por complacerlo, ayudando, y ahora me siento muy frustrada porque no he conseguido nada. Mi madre le hemos tenido que poner en una residencia. Vas a verla y te recibe con una mala cara, que yo me vengo hecha polvo. Yo ya no sé qué hacer. María, ¿has pedido en algún momento apoyo psicológico para ti? No, bueno, lo pedí una vez. Porque yo murió explicando. Para ver cómo podía superar un poquito esa situación, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que no la he superado todavía. Claro. Y creo, no sé, eso va a ser una herida que voy a llevar ahí. Pero tú fíjate, María, lo has descrito muy bien. Es decir, tu madre era una persona con una
siente bien provocando esa insatisfacción. Desgraciadamente, María, tu madre ya encuentra que cuando manifiesta sus quejas, cuando os dice un poco lo que no les gusta, ella disfruta en esa situación. Es muy tremendo porque disfruta un poco provocando ese dolor o ese sufrimiento. Entonces aquí la situación es, no esperes que tu madre cambie, no lo va a hacer, pero lo que sí que puedes cambiar mucho es la forma en la que a ti te afecte. Es decir, si tu madre está en una residencia, entiendo que ya tiene una determinada edad y pensarás que a estas alturas de tu vida tú ya no vas a poder cambiar. Te aseguro que eso no es cierto. Te aseguro que se puede conseguir, pero sí que vas a necesitar ayuda profesional, porque Isabel lo detectaba muy bien al principio, la voz, el tono, denota muy bien el estado emocional de una persona. Se ve perfectamente tu desesperanza, se ve tu falta de fuerza y de ánimo por completo. Y eso es algo que sin duda no mereces. Pero la solución es, aprende a conseguir internamente recursos que te hagan superar a pesar de la situación que tenga. Eso va a llegar un momento en el que más. Podido ser más, podías haberte casado con quien quisieras, ser la más guapa, la más alta, todo lo que ella no había conseguido en su época, porque también era muy guapa, quizás su frustración me la pasó a mí, fui la que más la solí. El problema es que mis hermanos, cuando me he intentado, con ayuda profesional, porque caí en el mayor de los infiernos, entrar con, vamos, no ir donde mi madre. No tratarla, porque yo me daba cuenta de que cada vez que salía de casa era o llorando o muy triste, como he estado estas navidades, triste, hundida, apartada. Me sentí que me había desarmado la situación, porque además uno de mis hermanos lo adornó con algo así como, os quiero ver si no tratáis a mamá, si no ayudáis el día en Madrid. Y entonces hasta el día que se muera mamá, los quiero volver a ver. Entonces eso ya desencadenó. Digo que siempre cuando caes en el infierno de las adicciones, el culpable eres tú, pero vienes siempre acompañado de algo que en ese momento te hace pasón. Entonces he estado tratada durante 2 meses, y por cierto, sin móvil, sin nada, te lo recomiendo. Eso me ha ayudado muchísimo, Isabel, así que retiro, puedes hacerlo encantada, porque yo recibí otro tipo de retiro. Y eso, efectivamente, está en manos de profesionales, pero claro, no volver ahora a mi madre, no es fácil, pero sin embargo yo me siento muchísimo mejor, mucho más recuperada emocionalmente, he cogido una fuerza increíble al verme yo muy mal, pero me he tenido que ver muy mal, para empezar a analizar mi vida y reconocer que uno de los problemas es mi madre. Esa es mi situación. Entonces, no voy a aclarar cómo hago. Esperar, en la espera se puede morir, tiene 35 años, también la puedo morir yo, como era el caso. Pero ahí estoy, cogiendo fuerzas cada día, pero no deja de ser mi madre, pero también es verdad que madres tóxicas ya me ha tocado una. Fíjate, Gabriela, ahí que nos describes una realidad tan fuerte, la que has vivido, con una persona que muchas veces hemos comentado aquí, las circunstancias no son muy importantes en la vida. Decías que tu madre era una persona muy guapa, es muy manipuladora, con lo cual es bastante inteligente, digamos que es una inteligencia mal enfocada. Claro, claro, pero dices, fíjate que siendo guapa, inteligente, pues unos hijos que realmente la queréis, dices, claro, claro, fíjate si tienes razones para sentirse bien y sentirse feliz. El drama de la persona que constantemente tiene ese filtro en su vida, que busca esa insatisfacción permanente, que da igual todo
lo que sea, le siente mal y que lo proyecta a los que tiene a su alrededor. Es que el mal que puede originar es enorme en ese punto. Tú llegas a un momento que caíste como en un infierno. Claro, la culpabilidad es uno de los sentimientos peores que se puede tener, y más cuanto es cuanto la figura de tus padres, ¿no? En ese caso de tu madre, porque sientes diciendo, por Dios, pero me llevo la vida, ¿cómo es posible que yo sienta esto? Bueno, yo te diría, a ver, estás en una fase de dentro de este apoyo que estás teniendo y dentro de este tratamiento en la que seguramente es necesario, en la fase en la que dices, en este momento necesito aún no verla para terminar de recuperarme, para coger esas fuerzas, para no la puedo superar, pero tú no te vas a sentir mal y le vas a decir, mamá, entiendo que me digas eso, sé que lo, y si llevas dos mesecitos y estás en esa fase en la que dices, soy capaz de estar sin verla y no sentirme tan culpable, ya verás cómo en poco tiempo vas a lograr la otra fase, que es a la que tienes que llegar. Si normalmente las cosas no se solucionan quitándolas de nuestra vida, eso no terminaría siendo una huida, sino enfrentándonos a ella, pudiéndolo hacer sin que nuestro equilibrio emocional se resienta. Va, por cierto, basada esta canción. Dime, mi amor, y un disco